A la hora de contar historias en imágenes te hacen falta muchas cosas. Un estupendo guión, una situación con gancho y también unos grandes actores que transmitan sensaciones con realismo. Los videojuegos, como tantas artes, han venido trabajando hacia la naturalidad como en su momento lo hizo el cine. El camino ha sido largo y en ocasiones muy difícil, pero ahora empezamos a disfrutar de grandes interpretaciones virtuales. Destacamos algunos de nuestros rostros de videojuego favoritos y también repasamos un poco de la evolución de todo esto. Cuesta creer lo mucho que han evolucionado las caras en la cortísima historia del entretenimiento interactivo. Basta con echar un vistazo a Delsin de Infamous o a Marius Titus de Rise en los videojuegos de nueva generación. Pero si nos remontamos al pasado ciclo de ordenadores y videoconsolas, también a Joel y Ellie de The Last of Us, o a los carismáticos tres protagonistas de GTA V, que han demostrado con su mala leche, sentido del humor y buenas dosis de locura, que se puede triunfar estando muy lejos de los cánones de belleza. El nivel es altísimo y eso permite a las compañías hacernos sentir todavía más dentro de los mundos que han imaginado para nosotros. Muchos recuerdan a LucasArts como uno de los primeros estudios interesados en llevar a cabo grandes historias al más puro estilo cinematográfico. Su look, muy parecido al de dibujos animados, encajaba muy bien con las posibilidades técnicas de la época. Pero no hacía falta que utilizaran planos cercanos porque a pesar de estar hechos de píxeles muy grandes, eran personajes muy simpáticos y realmente expresivos incluso desde las grandes distancias. Otros a los que no les preocupó mucho todo esto fue a Valve, que demostraron una particular maestría con la serie Half-Life. Hemos visto evolucionar el rostro de G-Man a lo largo de los años, pero todavía recordamos el impacto que nos produjo Alyx la primera vez que la vimos. Es uno de los mejores secundarios de la historia de los videojuegos y se ha ganado ese sitio por su extraordinaria naturalidad. El Dr. Freeman, supongo. Sony, por ejemplo, ha sido una compañía muy interesada en hacer sentir a sus videojuegos como películas, ya sean las de animación que parecen introducirnos en un largometraje de Pixar u otras más realistas. Lo cierto es que siempre se ha buscado la naturalidad y la simpatía a partes iguales. Nariko fue una de las primeras grandes heroínas de la generación de PlayStation 3, con una historia tan triste como impactante era su rostro. Su presencia causó tanta sensación que incluso habrá película de animación con ella como protagonista. Pero hablar de los trabajos de las consolas de Sony y olvidarse de los casi omnipresentes Naughty Dog sería un pecado. Ellos siempre han buscado narrar grandes historias y para ello han contado con los mejores actores virtuales. Nathan Drake o los ya mencionados Joel y Ellie son sus creaciones recientes más representativas, pero también nos acordamos de Jack y Daxter o de Crash. Nueva generación, Infamous ya nos ha dejado con la boca abierta gracias a la faz de sus personajes, pero propuestas como The Order o nuevas entregas de God of War o del propio Uncharted seguro que también son impresionantes. Microsoft no se queda atrás en cuanto a buenos ejemplos. El pelotón Delta de Gears of War no se caracterizaba solo por ser temibles máquinas de matar, sino además por tener sentimientos y expresarlos claramente en sus caras. Y el increíble semblante del héroe de Rise fue una de las mejores cosas que nos dejó la aventura de acción para One. Pero los videojuegos de la marca Xbox no siempre se han caracterizado por la importancia de sus rostros, porque no hace falta ser muy expresivo cuando llevas casco, ¿verdad? Por su parte, Nintendo ha utilizado otras mecánicas. Lejos del interés de sus competidores por el realismo, ellos han apostado siempre por la simpatía. Así, los Mario, Donkey Kong o Link se han caracterizado no solo por su enorme carisma, sino también por ser muy explícitos a la hora de transmitirnos lo que piensan. Bastante mejor que algunos actores reales. Pero, ¿quiénes han hecho avanzar todo esto y quiénes lo harán en el futuro? Hay una serie de estudios que han venido evolucionando la tecnología para que veamos cosas increíbles, y a la vuelta de la esquina tenemos muchas sorpresas. En la parrilla de salida hay una técnica en camino realmente demoledora de manos de Quantic Dream. Los creadores de Heavy Rain o Beyond la presentaron con la apabullante demostración The Dark Sorcerer, personajes imposibles que aparecían en pantalla con estupendo realismo y tremenda simpatía.
Activision, además, también es una de las compañías que prepara grandes cosas para el futuro. Han sido acusados muchas veces de conservadores en lo visual, pero de cara a los próximos años, tienen entre manos algunos ases en la manga muy interesantes. Lo mismo podemos decir de los siempre sorprendentes estudios nipones. En los últimos tiempos quizás se hayan quedado un poco atrás en cuanto a cómo ejecutar sus estupendas ideas artísticas, pero con algo tan poderoso como el Luminous Engine en el horno de Square Enix, la nueva generación promete mucho. Con esas consolas tan frescas y los nuevos PCs, así cualquiera, dirán algunos. Pero también ha habido muchos equipos que han logrado unos resultados estratosféricos con máquinas menos potentes. En Crytek siempre nos han asombrado con sus espectaculares escenarios y efectos, pero recientemente en cuanto a rostros también han ido un paso por delante. Los Crysis han sido un buen ejemplo de su maestría para crear motores gráficos y trazar personajes muy expresivos, aunque tampoco podemos olvidarnos de Epic Games y sus monstruosos Unreal Engine. Las caras de su demostración Samaritan son un puntal. Los juegos de deportes también han hecho avanzar mucho todo esto. La competencia entre los grandes estudios especializados en fútbol o baloncesto han conseguido grandes cosas, convirtiendo los últimos años en una apasionante carrera para lograr el máximo realismo en los deportistas más conocidos. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de L.A. Noire. El videojuego de Tim Bondi aportó una técnica revolucionaria para capturar las caras de los actores y mostrarlas en pantalla como nunca antes, algo que encajaba perfectamente con las escenas de interrogatorio en las que teníamos que saber si los sospechosos mentían o no mirándoles a los ojos. Eso es lo que más nos gusta, cuando los rostros van más allá de ser un puñado de píxeles y sirven para contarnos una historia o para incorporarse a la experiencia jugable aportando algo. Con eso en mente, confiamos en que los más grandes sigan haciendo avanzar todo esto. ¡Larga vida a las caras bonitas!